Bueno, yo me llamo Luis Rafael Peña, soy venezolano y primeramente le doy gracias a Dios por esta oportunidad. El baloncesto para mí es lo máximo. Es el deporte que me quita el sueño, lo puedo ver a la hora que sea, en la madrugada, los partidos de NBA y tengo más o menos practicándolo como 25 años. Ella es mi esposa y la que la tengo a la derecha y aquí a la izquierda, es mi cuñado. No, cuando yo llegué aquí, llegué con mi hijo y a los 10 meses, 11 meses, algo así, llegó mi esposa. Al tiempo también llegó Hugo. Cuando llego nuevo a este país, ser inmigrante no es nada fácil. Cuando una persona no tiene permiso de trabajo, digamos así como decimos nosotros los venezolanos, que nos empezamos a comer las verdes y luego gracias a Dios se van emparejando todas las cosas, ¿no? Se van emparejando poco a poco, poco a poco. Y gracias a Dios tengo un año trabajando en Rectificador y Saralda. Lo que voy a contar para el mundo no es un secreto. Para el mundo lo que voy a contar está al descubierto. El mundo sabe que Venezuela está pasando por una crisis, donde está un régimen que se llama Nicolás Maduro. Y hace 4 años decidí venirme, donde me di cuenta que mi trabajo no daba para mantener el camión que tengo en Venezuela, para mantener la familia y para mis gastos personales. Y gracias a Dios, bueno, en aquellos tiempos me está yendo bastante bien, pero lamentablemente Venezuela se comenzó a dañar. Y realmente hoy en día Venezuela no es ni comparado cuando yo me vine. Cuando yo me vine estaba difícil. Ahorita están, como me dicen varias amistades, ahorita está invivible. Sí, bueno, la situación nos llevó hasta el extremo que nos tocó que emigrar y llegar a esta tierra a sacrificarnos, a trabajar duro por nuestros familiares, los que quedaron en Venezuela. Sí, al final uno extraña a su gente, que lo que más le afecta a uno como venezolano es su gente, no más nada. Y dándole gracias a Dios porque Colombia nos abrió las manos. Y estamos aquí y hemos podido de alguna manera u otra superar unas que otras situaciones a nivel personal y a nivel económico, tanto uno aquí como en Venezuela, porque somos parte de la solución de los que quedaron allá, pero estamos colaborándole siempre. Gracias a Dios, bueno, ahorita hay un empleo. Dígame, yo tengo un sobrino que el sobrino mío juega, Carlito, el super. Sí, El chamito es un toro jugando, sí, el chamito rinde. Lo que pasa es que no ha querido salir a Venezuela, se ha apasionado a su deporte. Dribla, mete, juega adentro, juega fuerte. Muy bueno. Pero no quiere salir a Venezuela, bueno, eso es de ahí. Todo el proceso es difícil. Nos ha costado adaptarnos, tanto a nivel climático como a nivel de las costumbres, a nivel de todo, porque realmente salimos de nuestra nación con tiempo de estar allá. O sea, nacimos y crecimos en Venezuela y es difícil llegar a otro lugar y adaptarse a todo, en todos los ámbitos. Pero gracias a Dios, ahí vamos en el proceso. No me decir que ya estamos adaptados completamente, pero sí ya hemos avanzado y ya más o menos en todos los niveles podemos decir que ya sí somos parte de Pereira. Uno
dice que uno puede decir que ya está bastante como que acostumbrado a la ciudad y a su costumbre. Todavía no me ha estado aquí. Me ha costado mucho, porque bueno, extraño mi casa, extraño a mi mamá, a mis hermanas que están allá. Y es fuerte, pues. Yo entiendo a mi esposa cuando dice así, porque sinceramente uno, yo digo que uno se acostumbró a la ciudad, pero cada persona lleva la sangre de su nacionalidad en las venas, en el corazón. Y sinceramente, si ella tiene razón, uno puede estar acostumbrado a la ciudad, pero uno, yo todos los días pienso en mi país, lo veo por fotos, por redes sociales. Y realmente yo también extraño demasiado mi país. El venezolano ama mucho su tierra, es muy apegado a, no a lo material como tal, pero sí a ser terruño, o sea, a nuestras costumbres, a nosotros, a nuestra gente, al compartir, todo eso. Claro, aquí nos adaptamos al, como te digo, al clima, al ambiente, a todo eso, pero también reconocemos que, claro, nuestro corazón está en Venezuela. No dice que domingo porque no están acostumbrados los fines de semana, ¿no? El baloncesto en Venezuela es, no te puedo decir si es el primero o el segundo, porque también está el béisbol. Pero el baloncesto en Venezuela es un deporte que te puedo decir que de cada 20 venezolanos que tú le preguntes si juegan baloncesto, 18 te dicen que sí, 2 te dicen que no. Y los que te dicen que no, porque juegan béisbol. Pero el baloncesto en Venezuela es un deporte amado por nosotros los venezolanos. En Venezuela llegué a jugar en la preselección de Miranda, en la preselección porque nunca estuve en la selección. Porque hacen un corte, seleccionan a 40 jugadores, de los 40 jugadores hacen un corte de 20 jugadores, pasé para los 20 jugadores salen 10, entran 16 y de los 16 quedan los 12 seleccionados para selección de Miranda. Y yo salí en los 16, pero hace muchos, muchísimos años. Y antes de venirme, que estaba jugando la Liga Master. Bueno, la Liga Master ya son ya los que estamos ya rankeados, tenemos años jugando baloncesto. Y ahí me fue muy bien. Y esa liga fue patrocinada por la Federación Venezolana de Baloncesto. Al tiempo de haber llegado, empezaba con Rato de Pereira. Jugué con ellos aproximadamente 6-8 meses. Jugamos varios campeonatos. Luego, por la cuestión de trabajo, también paré un poco. Hasta hace ya un tiempito atrás que me conseguí de nuevo al amigo Cristian. Me dijo que en Altavista estaban jugando todos los lunes, jueves y viernes. Y ahí ya me empecé a activar de nuevo con ellos. Las ahorita viste en el juego de hoy, vamos a jugar venezolano contra colombiano. Ah, genial. El baloncesto en Venezuela es un deporte, digamos que el deporte querido por todos los venezolanos. Como aquí es el fútbol, el deporte rey, Venezuela es el deporte rey y como ya Venezuela se ha medido a varios suramericanos, varios campeonatos internacionales, entonces ya Venezuela ha surgido mucho en cuestión del baloncesto. En el 92 fue el preolímpico, donde Venezuela se enfrentó a los Estados Unidos con el equipo de Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, y Venezuela quedó subcampeón. Sí, en Venezuela un niño de 4 años ya está entrenando el baloncesto. Claro, lógicamente hay más deportes, ¿no? Está el fútbol, está el béisbol, está el voleibol, pero el deporte que es el duro allá es el baloncesto.
En la actualidad se está jugando una liga que se llama la Superliga, pero como te expliqué temprano, lamentablemente por la situación de Venezuela ha decaído un poco el deporte, y no es solamente el deporte, no, en todo, la economía, el deporte, la educación, el respeto, en todo, lamentablemente por la desgracia que hay, pero sí, actualmente está jugando la Superliga, pero toda la vida se ha jugado la LPB, que es la Liga Profesional de Baloncesto. Actualmente la liga aquí de Colombia acaba de terminar y quedó campeón el equipo de Cali, donde habían dos venezolanos. Estaba el Pichi Torres y el otro venezolano, no recuerdo. Y en Búcaro estaba Maolín Colina, estaba Jackson Zapata. Allá en varios venezolanos van a esta liga. Sí, son. Vamos a decir, mira, el que juega más aquí esta cuestión es el número 6. Nosotros lo conocemos. Es el número 10 y el 23. Ese que tiene. Jugarle zona. Y vamos a tratar de dar lo mejor posible. Mira, habemos 6. Ese. No, yo entro y después cuando se está haciendo me alcanzo. Vamos a. Yo le juego en el centro, tú le juegas allá y José le juega a este lado. Vamos a bloquear todo el rebote y vamos para el rebote. 1, 2, 3, Venezuela. Y 1, 2, 3, Venezuela. No soy muy sociable a nivel de aquí, por lo menos, o sea, a nivel de relacionarme con muchas personas aquí de Colombia, por eso mismo, porque a veces uno llega a un sitio o le ha tocado que compartir en algún sitio y de repente uno ha visto que otra cosa, y entonces uno trata de mantenerse al margen para que no globalicen, pues, o sea, no vaya a decir todos los venezolanos son estos, todos los venezolanos son aquí, o sea, uno respetando sus espacios, pues, como tal. Pero sí, como todo, hay gente que nos ha acogido y nos ha tratado bien, como hay de repente gente que es un poco más cerrada de mente y todo eso, y de repente han sentido como algún menosprecio, alguna cosa, o sea, de repente creerán que es lo que te digo, ¿eh? Uno vino a Colombia a quererse adueñar o a quererle quitar el trabajo, el empleo, o de repente a creer que uno llegó a Colombia y no, los venezolanos vinieron a invadir. No, nosotros estamos aquí, provisional, porque nosotros como venezolanos, y hago una apuesta que el 100% de los venezolanos que salieron de Venezuela y que no están solamente en Colombia, sino que están alrededor del mundo, están pidiéndole a Dios que se sea un milagro en Venezuela para nosotros retornar a nuestro país. Venimos aquí a trabajar, o sea, echarle gana a Colombia o la gente que queda en Venezuela. Creo que generalizan a todos por igual. Entonces uno a veces va a buscar un trabajo para una empresa y simplemente por ser venezolano no te lo dan. ¿Me entiendes? Entonces abre la puerta por un lado, pero por otro lado digamos que no se terminan de abrir la puerta. Pero bueno, agradecido con la oportunidad que Colombia me brindó. Incluso donde estoy trabajando, el dueño de la empresa tuvo 13 años en Venezuela. Y él sí le ha dado oportunidad a tres venezolanos y uno está agradecido del dueño de la empresa. Yo veo que aquí hay bastante delincuencia. Aquí yo veo que aquí la droga. Yo me quedo sorprendida porque allí en Venezuela sí se maneja todo eso.
pero no como aquí. Yo aquí me quedo aquí como que sorprendía como la persona, aquí como se maneja la droga y todo eso. Y, eso. Y aquí también hay delincuentes, hay maleantes, en todos lados, en Venezuela también. Y muchos se han venido para acá a hacer lo malo, pues. Entonces también generalizan a todos por iguales, pues. Juzgan a todos por iguales y yo creo que a cada quien le deberían de dar una oportunidad, pues. Porque así como dice un amigo mío por las redes sociales, que pueden decir que todos los venezolanos son malos, pero él dice, y yo creo en esa palabra, que él dice que los buenos somos más. Entonces lo que venimos para acá a trabajar, a echarle ganas, uno lo demuestra con hechos y no solamente con palabras. Arma tu fuego, Jackson. Espera que Rafa meta. Rafa, mete. Rafa, abajo, pelea. No, lo tiene ya abierto. Voy por ahí, fíjate que la Biblia te dice en Hebreo 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El venezolano está esperando ese milagro por fe, algo que no se ve. Tal vez se vea muy difícil, imposible, porque todo lo que ha pasado en Venezuela, fíjate que Maduro está acusado en la OEA como violador de derechos humanos, está acusado y denunciado en la Corte Penal Internacional como asesino, terrorista, narcotraficante. Y uno dice, bueno, ¿qué más tiene que pasar en Venezuela para que ocurra un cambio? ¿Qué más? Porque todo está a la vista del mundo, todo. Tal vez a una persona que ustedes le pregunten, que no sea venezolana, una persona te puede decir lo que ve en las redes sociales, lo que ve por televisión. Pero realmente cuando le preguntan a un venezolano qué es lo que se está viendo en Venezuela, y es eso. O sea, en realidad yo no llamo a Maduro como gobierno, porque para mí un gobierno es legítimo. Iván Duque es un presidente legítimo. Cuando un señor se roba unas elecciones no es legítimo. O sea, entonces para mí Maduro no es ni gobierno. O sea, para mí Maduro está usurpando una cadena presidencial en Miraflores. O sea, y para mí él no es presidente. Entonces por eso es que yo no lo llamo gobierno. Y han pasado tantas cosas que de repente tal vez ustedes se preguntarán, ¿pero es verdad lo que pasa? Sí, es verdad. Asesinaron a Oscar Pérez, a Fernando Albán, a capitanes, torturan, hacen cosas ilícitas. Y todo lo que está pasando en Venezuela está a la vista del mundo. Entonces nosotros esperamos un cambio de parte de Dios. Y sinceramente, yo, en mi caso personalmente, estoy seguro que estamos muy, muy cerca de que ese cambio llegue a Venezuela. Estamos muy cerca de que el señor diga, bueno, ya, Nicolás Maduro, apártese, que ya Venezuela pasó lo que pasó. ¿Por qué tenía que pasar esto? Porque
Lo dije al principio, es espiritual y lamentablemente todo esto lo acarreamos. Realmente, tuvieron muchos errores. No, lo que pasa es que nosotros no somos equipo, nosotros somos integrados por hoy. Ellos son un equipo, nosotros no. Ellos somos que nosotros. Que más que político, el problema que radica en Venezuela es espiritual. Venezuela, lamentablemente, de hoy en día es uno de los países más pobres de Sudamérica. Después, en aquellos tiempos, de ser el primer país más rico de Sudamérica. Ah, no, pero eran muchos errores, hermano. Claro. Para decir la verdad, ¿no? Jugamos malísimo. Pero hubieron muchos errores en nosotros. Yo perdí la cuenta cuando este corté, imagínate. Hasta que ya me cansé, ya me dio cansado. ¿Qué errores sientes que tuvieron? Mala defensa. Y bueno, como todo. Estamos integrando hoy y no tenemos un equipo acoplado, pero es como todo, y todo equipo nuevo comete sus errores. Cuando estábamos cansados la primera partida, ya cuando empezamos a pagar cansados, normal. Lo que pasa es que ellos también tienen tiempo jugando. Está lesionado. Yo tengo el tuyo, sí. Estuvo cansado porque no. Pero realmente hubo muchos errores en el equipo. Estamos conociendo, ¿eh? Que juega más colectivo. Han pasado una serie de cosas y tengo mucha fe que mi Venezuela será libre. Siempre la oportunidad hay que aprovecharla. Pero nuestra esperanza, sinceramente, es volver a Venezuela. Eso sabe eso.